Bienvenidos a Rosario País, un programa de nuestra Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un importante escritor rosarista que le apuesta a la paz. Además, un recorrido por el archivo histórico, descubriendo los libros incunables de esta universidad. Y en la sección En la U, un gran concierto con fines altruistas. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain, nuestro invitado es Juan Gabriel Vázquez, un joven abogado rosarista que se dedicó en cuerpo y alma a la literatura. Una de sus últimas publicaciones se titula Los desacuerdos de paz, donde nos invita a una reflexión sobre todo lo que se ha escrito referente a unos acuerdos de paz que no han tenido el resultado esperado. Y en su escrito pone en tela de juicio la polarización del país que ha impedido llevar a buen puerto la paz tan anhelada. Cuando uno revisa la historia y el proyecto de vida de Juan Gabriel, sin duda empezaste a los 8 años, la primera aproximación a un cuento de Juan Gabriel. A los 9 años incluso realizaste tal vez tu primera traducción al inglés. Creo que era una biografía de Pelé que te pidió tu padre. Y en fin, empieza toda una carrera extraordinaria. Pero empiezas a estudiar jurisprudencia en nuestra Universidad del Rosario. Y ahí realmente descubres una vocación por la literatura extraordinaria. De hecho, revisando algunos aspectos de tu vida, casi que mencionas que leías a escondidas durante las clases para poder avanzar en tu vocación. ¿Cómo descubres esa vocación? Bueno, primero gracias por la conversación que vamos a tener. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que la vocación ya estaba ahí. Lo que yo descubrí fue el hecho de que no era un pasatiempo simplemente, sino una verdadera manera de estar en el mundo tan innegociable que tuve que tomar la decisión de apartar todo lo demás. Terminé mi carrera de derecho por disciplina o por masoquismo, nunca lo tengo muy claro, pero ya con la idea de que iba a tratar de construir una vida alrededor de la disciplina de la literatura, del intento por aprender a escribir las novelas y cuentos que tanto admiraba. Y eso ocurrió a mediados de la carrera, pero como dices, yo siempre había escrito, siempre había interpretado el mundo a través de los libros, incluso en esa época de la niñez, cuando lo único que le interesa a un fanático del fútbol como era yo, es eso, es el fútbol. Incluso en esa época, yo recuerdo que parte muy importante de mi manera de ser hincha, de mi fanatismo de niño futbolero, eran unas revistas que se publicaban por la época del Mundial del 82, revistas en las que se analizaba las estrategias de los equipos y se contaban las alineaciones. De manera que eso de entender el mundo a través de la palabra escrita siempre ha estado conmigo. La vida de un escritor tiene muchísimos sacrificios. Sin duda, unos de ellos son los económicos. Sí. ¿Cómo un escritor en Colombia logra financiar sus primeros años de trabajo para poder ser fiel a su proyecto de vida? Esa fue una de las razones por las que, después de hacer unos estudios en París, yo acabé llegando a París un poco siguiendo el mito de los escritores latinoamericanos y de una generación que siempre me interesó, la generación anglosajona de entreguerras, escritores como James Joyce y Hemingway, que pasaron todos por París. Bueno, yo fui a París siguiendo un poco este mito. Y después de eso, si no volví a Colombia, sino que me instalé en Barcelona, fue porque
el mundo de la industria editorial en Barcelona, de la industria periodística, en ese año de 1999, creía yo que me iba a permitir ganarme la vida con esto más fácilmente. Es un oficio, el de escritor, es muy duro en sus comienzos, por muchas razones distintas, pero entre ellas esta. Es difícil construir una vida en la que la literatura sea central, pero que uno se pueda ganar esa vida de manera de sobrevivir, ¿no? Mínimamente. Yo acabé buscando cualquier trabajo que me ofrecieran, desde traducir, que es un oficio de una gran nobleza, que a mí me sigue pareciendo el mejor entrenamiento que puede tener un novelista, hasta periodismo, lo que se pudiera hacer desde mi teclado, yo lo hacía. Y eso incluyó, al principio, cosas muy exóticas como libros por encargo, por ejemplo, uno que recuerdo sobre el cuidado del gato. Yo escribí un libro sobre el cuidado del gato por encargo para poder llegar a fin de mes, ese mes. Hacía artículos para enciclopedias sobre cosas de las que no tenía ni la menor idea y que me dieron información y conocimientos que todavía me acompañan por la investigación que tuve que hacer para esos artículos. De manera que esa idea de hacer muchas cosas al mismo tiempo, con un sacrificio de tiempo y de energía muy alto, pero con todo eso comprar, porque esa era la palabra justa, comprar 3 horas al día para escribir mi novela, que no daba un centavo, que no tenía lectores todavía. Eso es una época que recuerdo con mucho cariño, pero claro, con una noción perfecta de los sacrificios que implicaba. Oye, Juan Gabriel, pero entonces, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes? Muy especialmente aquellos jóvenes que descubren esa vocación por la literatura y pueden sentir miedo en que realmente no pueden tener un nivel de vida suficiente fruto de ese oficio y esos sacrificios. Sí. Bueno, el mensaje es, y lo he dicho muchas veces, que no escriban si no les parece absolutamente imprescindible. Escribir, digamos, como carrera, ¿no? Escribir como medio de expresión está muy bien y por favor háganlo. Pero dedicarse a la literatura es algo que solo debería hacer una persona que sabe que si no lo hace sería infeliz. Claro. Oye, Juan Gabriel, nombres como Sara, Magdalena, Charlotte, Andrea, Marianela, tu favorita. Bueno, ahora mismo yo tengo que escoger a Marianela, que es el personaje de esa última novela, de Volver la Vista Atrás. Además, porque es un personaje real, es la hermana de Sergio Cabrera, que tuvo una entrada en mi libro absolutamente impredecible, que me cambió completamente mis planes de escritura. Yo estaba escribiendo un libro sobre Sergio Cabrera, cineasta colombiano que todo el mundo conoce, pero que tiene una vida desconocida, que a mí me pareció en algún momento apasionante, y empecé este proyecto de escribir sobre él. Y a la mitad de la escritura, descubrí que siempre a su lado estaba esta figura de la hermana menor que lo acompaña a la China de Mao, siendo adolescentes, casi niños, la hermana menor que lo acompaña en su proceso de radicalización ideológica, que lo acompaña a volver a Colombia para entrar juntos a los movimientos armados de los años 60. La hermana siempre estaba ahí. Y entonces pensé, hay que ampliar un poco este personaje. Voy a hablar con ella, no había hablado con ella hasta ese momento. Voy a hablar con ella y puede que la novela tenga 40 páginas más, pero pues el esfuerzo lo vale para hacer un personaje más redondo. Hablé con ella, colgué con ella una llamada telefónica y pensé, esta novela no tiene 40 páginas más, tiene 200 o 250 páginas más porque el personaje es apasionante. Y ella lleva un poco la energía narrativa, moral también del libro. Es un personaje que a mí me sigue sorprendiendo. Muchos lectores me lo dicen también, que es el personaje que más les gusta. Después de tantas décadas, la violencia permanece. Sí. ¿Qué nos pasa? Pues yo creo que he escrito 2000 páginas tratando de responder a esa pregunta. 2000 páginas de ficción. Todas mis novelas de alguna manera tratan de responder a la pregunta de dónde está la naturaleza, dónde está el origen, la semilla de la violencia colombiana, que es
que es permanente, que ha demostrado una capacidad extraordinaria para reinventarse, para reencaucharse. Cuando se va extinguiendo una de las causas, uno de los combustibles de la violencia, aparece otro. Y para mí es incomprensible. Y trato de explorarlo en mis novelas. Y además creo que es una de las grandes obsesiones de la literatura colombiana. La primera gran novela del siglo XX, en mi opinión, es La Vorágine, y La Vorágine comienza diciendo eso, comienza diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y desde ahí la literatura colombiana ha estado tratando de pensar en esto, y me parece que no hemos llegado a la conclusión definitiva. La directora de Extensión y Egresados de la Universidad del Rosario, Claudia Dulce, fue reconocida como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia en la categoría de Logros y Liderazgo Académico otorgado por la JCI y la DOYP, Colombia 2023. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Los libros incunables del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario son el fiel reflejo de toda una historia en nuestro país. Algunos de ellos pertenecen a la biblioteca personal del fundador, Fray Cristóbal de Torres, y han sido cuidados y preservados como una joya. Datan de los años 1450 y 1500, época de la imprenta de Gutenberg. Todos están escritos en latín. Estos son los 10 tesoros mejor cuidados. Caius Plinius Secundus Septicio Suo Salutem Plurimam Dici. Frequenter hortatus es lo que Plinio le dice a su amigo Septicio. Es que con frecuencia le ha estado pidiendo que reúna sus cartas y que las publique. Collegi non servato temporis ordine, neque enim historiam componeam. Los libros incunables, cuyo significado literal es la imprenta en pañales, son las joyas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Impresos entre los años 1450 y 1500, de acuerdo con los años de la imprenta de Gutenberg, representan los impresos mejor guardados del claustro. Las cubiertas de los libros incunables están hechas en su mayoría de pergamino. El pergamino era el cuero de un cordero secado, tratado, para que fuera la protección del contenido, del papel. Entonces, el pergamino es un material pues increíble porque es impermeable, es flexible, entonces resistía los viajes de estos libros, ¿no? Hay libros de aquí que tenemos en esta colección que fueron impresos en Alemania, en Italia, que luego pasaron a colecciones españolas y luego llegaron a América. Es decir, que son libros que viajaron un montón y se conservan muy bien, si ustedes ven el contenido y el interior. Estos libros aún conservan las notas al margen en tinta del fundador Fray Cristóbal de Torres y de aquellos privilegiados que podían consultarlos dada su sapiencia del latín. Suponemos que las primeras anotaciones son del mismo Fray Cristóbal, o sea, por la identidad de la letra entre la firma y la escritura de la nota. Muchas veces es un resumen, es una nota textual, a veces es un comentario. Entonces, sí, normalmente encontramos toda clase de anotaciones que nos dan certeza de que estos libros pues, se utilizaban en las cátedras aquí en la universidad. Son notas escritas al margen, donde dibujaban en tinta una mano para develar el pensamiento del consultante del escrito. La temática de estos incunables va desde teología, jurisprudencia, donde se enfatiza el tratado de la usura, comentarios a Santo Tomás, clásicos grecorromanos, hasta el pensamiento de la guerra de las Galias de Julio César. Hay impresión en rojo e impresión en negro. Y esto es interesante porque los demás incunables, en su mayoría están impresos en una sola tinta, en tinta negra. Este incunable tiene algo que podría ser el ancestro de una portada. Es decir, el primer folio dice Commentarius Caesaris. Es una portada y los incunables no tenían portada. Como vimos con Plinio, el incunable arranca diciendo nombre, autor y el texto de una. O sea, sin una portada.
Aquí hay algo que ya podría indicarnos que los impresores estaban pensando en la necesidad de que los libros tuvieran una portada. Son libros que llegaron a América, pero fueron impresos en Venecia, Alemania e Italia. Todos están escritos en latín y la estructura se limita a un íncipe, es decir, a un párrafo inicial, todo el relato y al final un colofón donde se informa el año en que fue escrito, el autor y el lugar. Los libros carecen de índice y las letras capitales de inicio de los párrafos son plasmadas a mano. Parte, además de su valor, es que el tiraje de estos escritos era muy corto. De hecho, existen dos carátulas con dibujos de la imprenta que explican cómo se elaboraron. Estas de 1512 y estas de 1563 nos muestran cómo es la elaboración de este libro antiguo. Podemos ver el cajista donde está organizando cada uno de los tipos que van a ir en esta plancha que va a ser posteriormente el libro. Acá tenemos la persona que entinta estas planchas y acá la persona que se encarga de hacer la fuerza para hacer la impresión de cada una de las hojas del libro. El Archivo Histórico de la Universidad del Rosario conserva 10 libros incunables que corresponden no solo a la biblioteca personal del fundador de la universidad, Fray Cristóbal de Torres, sino también del rector Rafael María Carrasquilla. Que él fue rector entre 1890 y 1930, es decir, fue rector por 40 años. Él era bibliófilo, le encantaban los libros y las colecciones y las antigüedades. Entonces, entre su colección tenía varios libros incunables que pasaron al archivo histórico y los conservamos aquí y los ofrecemos a los investigadores y a todos los que quieran aprender de estos libros. Hoy, los incunables representan un gran valor para una biblioteca universitaria. En Colombia, solo existen aproximadamente unos 100 entre la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, la Universidad del Rosario y otras universidades. Hoy, estos libros son consultados por investigadores históricos que con ayuda de guantes de nitrito descifran los textos que hace más de 4 siglos eran las temáticas de los estudiantes de la Universidad del Rosario y de las élites intelectuales de la época. Se lanzó el Código de Ética y el Sistema de Integridad Ética, que tiene como propósito el fortalecimiento de la cultura rosarista. Además, brinda un marco general de orientación para inspirar políticas, decisiones y acciones de la institución, que pretende ser un referente en las instituciones de educación superior. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La dupla Cali y el Dandy, del género urbano y pop, amenizaron el UR Festival, un concierto organizado por los estudiantes de la universidad para recoger fondos y poder otorgar becas. Así fue el concierto de Alejandro y Mauricio Rengif. Obviamente para nosotros Bogotá y cantar en Bogotá tiene un significado bien especial, pero venir y saber que estamos ayudando a la gente de la universidad y todo esto es mucho más especial. Estamos en unas semanas bien importantes para nosotros, estamos lanzando álbum, entonces bien cool este show, yo creo que va a estar increíble, está lleno de gente allá afuera, entonces... Está brutal, sí. Está brutal. Muy emocionados de estar aquí y yo no sabía muy bien lo del programa que estaban haciendo, me parece súper chévere y creo que este show tiene un sentido mucho más bonito de lo que nos imaginábamos. Si yo no te vuelvo a ver, oh.
se demoraron organizando, preparando, produciendo? Muy poquito. ¿Sí? No, ella un día. Nos demoramos haciendo el álbum por ahí 8 días, sí. Pero porque llevamos 12 años claro. haciendo esto, entonces claro. cada vez se vuelve como más rápido. Siempre tuvimos de... O sea, la diferencia entre trabajar y producir para otros artistas que para Cali y el Dandy es que siempre tuvimos obviamente esa inseguridad que uno siente de esto que voy a sacar, si es mío, me tiene que importar un poquito más, todo esto, pero uno va aprendiendo que si el trabajo está bien hecho no hay que sobrepensarlo tanto, que uno tiene que seguir el instinto que uno tiene. Entonces, qué cool como seguir esa iniciativa como tan primitiva que uno tiene en la creatividad y fue un álbum rápido, la verdad. Antes de un concierto, antes digamos de lanzar Ángel, de que Ángel estuviera en vivo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo manejan esa adrenalina, ese sentimiento? ¿O ya es costumbre? No, yo creo que es siempre tener un estrés, como un sentimiento como en la barriga, no sé. Pero hay que ser como un catalizador de ese estrés y volverlo, no tengo ni idea, energía buena para salir y cantar mejor, como... Que es, o sea, es difícil explicar cómo lo hacemos, pero saber que si te está mirando mucha gente, hay que transformar esos nervios de embarrarla en mostrarles que uno sí puede hacerlo bien. No quiero seguir jugando. Volveremos el próximo domingo con 3 casos de éxito en un Rosario País.